Bienvenidos amigos, un lunes más sin límites por Canal B. Yo soy Luis Hernández y esta vez, bueno, vamos a hablar de un tema que alguna vez hemos tocado, pero que vale la pena recalcar porque es trascendentísimo. Me estoy refiriendo a aquello que conocemos como la Agenda 2030. Yo me podría preguntar qué cosa es, de qué se trata, pero para tratar el tema tengo a alguien como invitada que ya ha venido a nuestro programa y que nos da, digamos, el gusto de poder volver a contar con ella. La doctora Juliana Caxia, que en este momento le voy a dar la bienvenida para que nos salude. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muy contenta de estar nuevamente en tu programa. Bien. Cuando yo estaba en la universidad, lo cuento como anécdota, y muchas veces hasta ahora en las asambleas se dice cuestión previa. Y yo voy a hacer acá una cuestión previa. Señores, eso de la Agenda 2030 no es ninguna alucinación, no es ninguna teoría de la conspiración. Es una realidad. Es como decir, tócame que soy realidad, yo soy la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030, lo tomo así porque hay que llevar la cosa en forma ligera. La Agenda 2030 es todo un documento, pero no solo documento, es el resultado de un trabajo y sobre eso nos va a hablar Juliana. ¿Por qué? Porque ella es coautora de un libro del que también nos va a comentar. Juliana, ¿qué es eso? Voy a forzar la pregunta. ¿Qué es eso de la Agenda 2030? Después hablaremos del Perú, por cierto. Bueno, la Agenda 2030 es una, digamos, es una agenda, valga la redundancia, sí, es una lista de objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que lanza al mundo en el año 2015 la ONU. Uh-huh. Y lo que busca en ese momento es que en el 2030 se alcancen estos objetivos, que cada uno tiene varias metas asociadas que suman un total de 169, ¿no? Y que todos los Estados miembros de la ONU deben adherirse y tenerlo como su plan de prioridades. Es decir, tanto un país como Finlandia o Suecia como el Perú deberíamos tener la misma lista de prioridades según la ONU. Eso es la Agenda 2030, perdón. Lo importante de entender es el concepto de agenda. Yo creo que, porque la gente dice, a mí me da un poco de risa, porque yo, tú sabes que soy súper activa en redes sociales, y a veces cuando hablamos de la Agenda 2030 te dicen, usted es una conspiranoica, ¿de dónde saca que hay una agenda? Por eso yo hice la astringencia, cuestión de orden, esto no es conspiranoicismo ni nada que ver, esto es algo real. Adelante. Pero el título, ¿cuál es el título del documento? Agenda. Claro. ¿Cómo que conspiranoica? ¿De dónde saca usted que la ONU tiene una agenda? Y yo, de la Agenda 2030. ¿Pero qué quiere decir agenda en ese marco? Porque creo que es importante explicarle a nuestros televidentes qué es una agenda. La agenda, como nosotros la entendemos normalmente, es una lista, ¿no? Tú dices, el lunes a las 10 tengo doctor, a las 12 tengo mi entrevista, a las 4, ya. Pero ese no es la acepción en la cual se usa el término agenda, sino es una lista de prioridades. Tú dices, mi prioridad 1 está, 2, 3, mis objetivos son estos. Claro. Pero hay un punto que es súper importante que entender. En esta acepción o concepción del término agenda, es tan importante lo que está dentro de tu lista de prioridades como lo que no. ¿Cómo así? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo sencillísimo para entender. Si yo voy a hacer mi agenda, ¿okay? Mi lista de prioridades en mi vida en estos 10 años. Entonces voy a poner 1, escribir 10 libros. 2, ir al gimnasio y ganar el concurso de la más musculosa. 3, viajar por todo el mundo. Esa es mi lista de prioridades. Ajá. Ok, yo estoy casada, tengo hijos, tengo familia. No los estoy poniendo en mis prioridades. ¿Qué te estoy diciendo? Que primero eres tú. Que primero, o sea, que mi familia y mis hijos no son mi prioridad. Claro. Entonces, en este ejemplo medio tonto, pero creo que ilustra, es tan importante, o sea, habla mucho de lo que yo quiero
en lo que, tanto lo que yo pongo como lo que yo dejo de poner. Claro. Y así es como hay que leer la Agenda 2030. Eso se llama agenda setting, que es poner lista de prioridades como agenda en el mundo. Yo soy, como un organismo internacional, el que establece en tu país lo que es importante. No tú mismo, no tus gobernantes, no los que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. Yo, organismo internacional, decido y pongo, claro, ¿no?, esa, claro, lista, claro, de prioridades. Y en la Agenda 2030 es interesante, y esa es la primera parte del libro que, ajá, tú has mencionado, que hace un análisis precisamente de cuál es el trasfondo de esas prioridades que se mencionan y aquellas que no se mencionan. Y eso te da, con esto termino, una lectura de cuál es exactamente el marco conceptual o el contenido ideológico que tiene la Agenda 2030. Ahora, esto tiene antecedentes, podríamos ir poco a poco. Yo me pregunto si, por ejemplo, hay relación entre la Agenda 2030 y lo que en su momento fue el proyecto, el informe Kissinger. Mira, yo creo que en cuanto a la ONU en sí misma, es más bien una evolución de los objetivos del milenio. No, obvio, pero antes de eso, porque acá hay un plan de, no sé si estarás de acuerdo, para mí hay un plan de dominación mundial. Hemos pasado del nacional socialismo al global socialismo, o sea, es una cosa macro ya. O sea, de hecho, cuando tú analizas, lo importante es entender cómo es que se implementa la Agenda 2030. Claro. O sea, qué es la gobernanza, o sea, cuál es el rol que busca tener la ONU, y definitivamente sí es un plan totalitario. O sea, en el sentido en que la ONU, cuando ingresa a un país, a un estado, a hacer sus marcos de cooperación, que en este libro hemos analizado el de Perú específicamente, sí, efectivamente, en el gráfico de quién manda a quién, el coordinador residente de la ONU en el Perú es la cabeza máxima en, o sea, según este documento, ¿no?, el cual estaría rigiendo o llevando a cabo o dirigiendo, pues, ¿no?, los planes de desarrollo del Perú. Entonces, si tú eso lo multiplicas por los 180 y tantos estados miembros, de hecho, efectivamente lo que buscaría la ONU es gobernar, ¿no?, y ser el que toma las decisiones, claro, bajo el marco de algo lindo: hambre cero, ¿no?, pobreza cero, agua potable y tal. Pero, repito, aquí lo importante no es tanto lo que dice la ONU, sino dos cosas más. Lo que no dice, y que por lo tanto también dice en este marco de lo que deja fuera. Y segundo, es muy importante, Luis, y acá quiero hacer también una cuña, es lo siguiente. Yo entiendo que la mayoría de ciudadanos, y hacen muy bien, es lo lógico y lo pensante, no tienen tiempo para leer todo lo que la ONU produce. ¿Ok? La ONU es una maquinaria de producir informes. Ayer yo he impreso 5 informes de la ONU, sobre todo ONU Mujer, porque estoy comenzando a escribir un nuevo informe sobre el género. Es increíble la cantidad de documentos que produce las diferentes instituciones de organismos de la ONU vinculadas al sistema de Naciones Unidas. Entonces, lógicamente, un ser humano normal, un ciudadano que tiene que mantener a sus hijos y trabaja, no puede dedicar su vida a leer informes. Pero habemos ciudadanos, como la que está hablando, que su trabajo es ese. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es tan importante lo que no dice la ONU cómo analizar lo que viene diciendo en otros documentos que tienen que ver con la Agenda 2030. Así es. O sea, el trabajo de ustedes en este libro, que ya después nos vas a contar más, la anécdota, el detalle, el trabajo en este libro es un poco leer entre líneas lo que dice la ONU para desarrollar lo que aparentemente no se dice, ¿no? En parte. Pero hay cosas que son bien en las líneas. No, ay. O sea, no es que nosotros estamos... Esto creo que es importante aclarar. Nosotros no estamos haciendo una interpretación. No. Nosotros, por lo menos en estas dos partes, cogemos, por ejemplo, en la primera parte,
lo que hace el grupo de amenazas globales de NEOS, que es los que escriben de esta asociación española, a cargo de Carlos Beltramo como coordinador, es leer la resolución, no lo que sale en la página web de la ONU, con la agenda 20, la resolución que da vida a la Agenda 2030 y analizar lo que dice esa resolución. Y evidentemente con ese texto dice, mira, acá dice esto, tal, tal, por lo tanto se puede deducir o concluir tal cosa. Claro. En la segunda parte, que es la que yo elaboro, yo hago un análisis del marco, o sea, del documento que firma el Perú con la ONU en el año 2022, que es el marco de cooperación entre el Perú y la ONU que va a regir hasta el 2026. Son más de 187 páginas ese documento, incluido anexos, y yo he leído desde la página 1 hasta los anexos y las recomendaciones, y he leído, por ejemplo, cuando te dice la ONU, acá te lo cuento para que veas el nivel. Sí, claro. Hay una parte donde el marco de cooperación dice que trata de justificar por qué la ONU debe ser el que maneja los planes estratégicos a través de este marco de cooperación. Un poco para entender, este marco de cooperación, ¿qué hace? Hace que el Perú someta sus planes de desarrollo a la ONU. Uh-huh. Entonces, te hacen un organigrama, un cuadrito, ¿y qué dice la ONU? La ONU dice, bueno, nosotros claramente tenemos ventajas comparativas, usan ese término, frente a las organizaciones locales o ¿no? Públicas del Perú, por las cuales nosotros estamos más preparados que ustedes para llevar adelante sus planes estratégicos. Lo dice, estoy parafraseando, pero más o menos... Sí, claro. Bien. Bueno, y cuando te dice... ¿Cómo tú me sustentas que tú, ONU, tienes ventajas comparativas frente a mis peruanos, a mis funcionarios peruanos? Te dice, es gracias a una encuesta que hemos realizado. Es de reírse eso. Ay, yo entré a ver, ¿de qué encuesta? Bueno, era una encuesta realizada en una plataforma en internet que se llama SurveyMonkey, ¿ok? Que se envió a 500 actores, entre los que estaban actores gubernamentales, actores no gubernamentales, en los cuales entran ONGs y qué sé yo. Uh-huh. Los actores gubernamentales son funcionarios públicos peruanos y funcionarios del sistema de Naciones Unidas. Se les envía 500, responden 60, de los cuales... El 20-tantos%, ¿no? Acá lo tengo con precisión. Sí, porque esto es interesantísimo. Mira, te voy a decir, 60 respuestas, 45% de esas 60 eran ONGs o actores no gubernamentales, claro. Que ellos acá dicen que son sociedad civil, sector privado, asociaciones de trabajadores, cooperación internacional y academia. 45% de esas respuestas fueron de ellos, 28% del Sistema de Naciones Unidas y 27% de los actores gubernamentales. Y esa encuesta es la que ellos usan para decir que la ONU nos tiene que gobernar en el Perú. O sea, que el Sistema Nacional de Gobierno del Perú, o sea, léase, la República del Perú institucional desaparezca, chao. Claro. Somos una provincia. Y eso, si lo sumas a otra parte del marco de cooperación de la gobernanza, donde te dice, perfecto, sí, mira, así nos vamos a organizar el Estado peruano aquí, al mismo nivel que el coordinador residente de la ONU, que es un chileno, ¿no? Y al mismo nivel que otras organizaciones. Pero... de evaluarse, ¿no? Tú sabes que la ONU es bien burocrática, entonces cada año hacen evaluación, claro. y mira. Ya, de evaluar en ese momento el coordinador residente, o sea, la oficina del coordinador residente, que hay que cambiar los planes porque es pertinente por el contexto que esté viviendo el Perú, ellos lo pueden cambiar. ¿Qué quiere decir eso, perdón? Que ellos al final son dueños de nuestros planes. Así es. Entonces... todo esto que te estoy diciendo está escrito. O sea, no es una interpretación que a mí se me ocurre, ay, mira, esto querrá decir qué. Lo de la encuesta es así.
Y hay otra parte que es muy, muy, un poco alimentando la parte de la encuesta. Por ejemplo, cuando ellos te dicen que el género tiene que ser transversal a todo el aparato estatal, ¿no? Y a todos los planes estratégicos, te dicen que eso está sustentado en varias cosas, ¿no? Y una de ellas es una encuesta que se realizó a asociaciones de la sociedad civil. Cuando tú analizas la lista de las organizaciones del sistema, perdón, de las organizaciones ONGs, digamos, ¿no? Tú te das cuenta que la mayoría, como de las 60, 20 son expresamente ONG feministas de género. Oye, eso me sorprende, pero no me sorprende porque te acuerdas en esto de la educación que salían en los libros links, o sea, enlaces sí. A cuestiones pornográficas, esto es tan así, tan etéreo como eso, tan débil como eso, estas encuestuchas, ¿no? Mira, el otro día yo ya hasta me había olvidado. Estuve leyendo documentos de la ONU Mujer. Esto es súper importante también para ir, lo que te decía, para entender la agenda, no solamente tienes que leer el documento de la agenda, porque si tú te quedas en los objetivos de desarrollo sostenible, todo el mundo dice, qué linda la carta Papá Noel, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo te puedes oponer a la pobreza, a que no haya pobreza? Yo no me opongo a que haya eso, pero ellos no buscan eso, y te lo voy a demostrar cómo. En la ONU Mujer es una de las organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas que se autodefine como más o menos, porque es así, pero estoy parafraseando, las encargadas de transversalizar el género en el mundo, en los Estados miembros. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras amigas de la ONU Mujer? Está pasando lo siguiente, que se están dando cuenta, o ya se han dado cuenta, que el género, el famoso enfoque de género, no solamente no avanza, sino que está retrocediendo en el mundo, ¿ok? Y ellas, evidentemente, no van a atribuirlo a que el género es una estupidez, claro, ¿ok? Que es algo que no tiene sentido, que va contra la naturaleza humana, que la gente, pues, no se adhiere por lógica. O sea, ya después de tantos años de género, la gente al comienzo se comenzó a comer el cuento de que hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando ya se da cuenta que no es igualdad de oportunidades, sino que es mucho más, y acá ya lo hemos hablado, ¿no? Los gobiernos han dicho ya, para la mano, ¿no? No nos vamos a poner género, no vamos a adherir, ya tu hambre cero está bien, tu cambio climático, tu vivienda digna, pero tu género, no. Entonces, ellas se han dado cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Que la ONU Mujeres vive de donaciones. Entonces, de alguna manera, tiene que justificar su existencia. Claro. Entonces, ha lanzado un plan estratégico desde el 2022 al 2026, si no me equivoco, o por esos años, donde dice expresamente que si no se transversaliza el género, no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, o sea que según ellas están haciendo un fetiche del género. Si no hay género, no hay... No hay vivienda digna. No hay vivienda digna, no hay nada. Ajá. Pero ¿eso qué hace? Confirmar lo que ya se sabe, que el género, que la Agenda 2030 es la excusa para poner el género en el mundo. ¿Por qué? Porque el género, recordemos, no es vivienda digna. O sea, ¿cómo te explico? Cuando tú dices vivienda digna, yo puedo decir, ya, hemos construido 1 millón de casas, ¿no? No. Para la gente pobre en tal sitio. Perfecto, yo eso lo aplaudo y ojalá. El género no tiene un indicador verificable de eso, porque el género es una aproximación antropológica, donde la gente se debe entender no como hombres y mujeres, sino en todo esto que ya sabemos que es un zafarrancho, no ni siquiera sé lo que es una mujer, se meten los transexuales, está metido el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, es un cajón desastre, claro, donde metes de todo, y finalmente el género, el famoso enfoque género, es una propuesta de cambio cultural, de valores culturales. Yo diría de destrucción, si me permites ahí un poco alternar contigo, es destrucción, y desde mi óptica es una forma de destrucción diabólica para contribuir a confundir al hombre
y convertirlo en lo que plantea Miklos Lukács, ¿no? Para terminar idiotizándolo, convirtiéndolo en un ente. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, las chicas de la ONU Mujer han dicho que es imprescindible el enfoque de género para lograr los otros 16 objetivos. Entonces, ya un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 5, igualdad de género, se convierte expresamente, ya sacada la careta y totalmente expuesta, en el eje transversal de la Agenda 2030. Y hay una cosa importante que es mi esperanza de que esto no funcione, que es las chicas de la ONU, porque donde hay feministas, tú sabes que se comen todo lo que encuentran, ¿no? Claro. Al final, hombre que comulga con el feminismo termina devorado por el feminismo, sí, ¿no? Sí, el tonto útil, pues, claro. Mira lo que pasó con Rubiales en España, ¿no? El entrenador de fútbol, no es el entrenador que habla, el presidente de la Federación de Fútbol Española, ¿no? Uh-huh. Por querer darle al la igualdad, ¿no? Al equipo femenino, va a ir preso. Porque abrazó a una de las chicas y lo terminaron denunciando por acoso, besos sin consentido. Ah, sí, escuché la noticia. Entonces, es interesante esto, ¿por qué? Porque lo que, este es mi punto de vista, lo que debió hacer Rubiales es decir, ok, ustedes quieren ganar igual que los hombres, perfecto, produzcan igual, porque el fútbol no es solamente quién juega bien o mal, es toda una industria publicitaria y de venta de entradas y de clubes y te compro y te vendo al jugador. O sea, es un negocio. Un negocio. Entonces, pues, buscar que sea una competencia como tú, entre clubes, ¿no? O la fe, que sea una competencia como, no sé, atletismo, no es lo mismo. Pues. No, pues, entonces, bueno, ahí donde comulgan los hombres con las feministas salen devorados. Bueno, en el plan estratégico de las señoras de la ONU Mujer, ¿no? Está que para el 2028 el 50% de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas deben ser mujeres. Hace poco, hablando de lo mismo, días, comencé a escuchar una campañita de acoso a la mujer. No sé si te diste cuenta que incluso han sacado un esto para que, si no estoy mal, en el Metropolitano hay un grupo de mujeres y hombres aparte para evitar el acoso. ¿Tiene que ver eso con la metida pie a fondo al acelerador del género en la ONU? O sea, las campañas, porque las campañas publicitarias no creo que sean casuales, ¿no? Mira, la ONU, la saqué, no podemos reducirlo a que solo es la ONU, la saqué. Para mí, el género es un gran negocio. No, obviamente. Entonces, la ONU lo que hace es poner esta agenda y todo el mundo comienza a colgarse de esto para generar su propio negocio. ¿Me explico? Sí, entonces, claro. En el Perú, por ejemplo, mucha de la cooperación internacional, de la ayuda internacional que llega a través de la cooperación internacional para planes de desarrollo, viene condicionada a que tú te adhieras a la Agenda 2030. Sí, sí, me dijiste eso una vez. Ajá. Y además, eso es evidente cuando tú entras a buscar en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional los proyectos declarados por las ONGs, están etiquetadas y organizadas bajo el paraguas de la Agenda 2030. O sea, tú lo buscas por objetivo de desarrollo sostenible y meta. Entonces, si tu plan de desarrollo, tu plan en tu ONG no tiene uno de los ODS, no recibes plata de la cooperación internacional, o por lo menos ni siquiera la puedes reportar. O sea, hay una discriminación ahí. Es un totalitarismo, porque, claro, porque, pues, porque yo digo, ok, yo sí quiero luchar contra la pobreza, pero no quiero comulgar con la ONU. O sea, sí creo en el ODS-1, pero no quiero la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 se coge de problemas reales para meter muchísimo contrabando. Eso me parece lo describen o lo resaltan en tu libro, en el libro donde has contribuido, porque dicen que hay gente, pues, que tontamente cree, no, yo tengo que estar con la Agenda 2030 porque tiene lindos objetivos. Cuidado, porque eso es una trampa también, ¿no? La misma resolución de la ONU que lanza la Agenda 2030 dice explícitamente que es integral. Integral. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes escoger cual chifa los platos de tu combo. ¿Guantán o sopa? No, o sea, tú no puedes coger tu menú, ¿no? Un guantán, sopa y tallarín, y no voy a pedir el chijaucay ni, claro, ni el curcalú guantán. Hablando, claro, en peruano, ¿no? Sí, 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 ya, claro. Te tienes que comer todo el buffet.
Claro. O sea, aquí no hay, yo quiero es, o sea, yo puedo decir, yo quiero hambre cero sin género. No, pues, porque la misma ONU te está diciendo que para lograr el hambre cero tienes que tener género. O sea, es un fundamentalismo, paralelo a algo religioso, es un fundamentalismo esto de la agenda, ¿eh? O sea, de hecho, hay una cosa muy importante que creo que es importante sobre todo para el giro de tu programa. Cuando tú lees la Agenda 2030, por ejemplo, no menciona la palabra madre. Claro, madre tierra nomás. Solamente madre tierra, no menciona la palabra familia. No. O sea, dentro de las prioridades en la ONU no está, por ejemplo, el fortalecimiento de la familia, no está, o sea, te habla de una maternidad deseada, pero no te toca nada de, o sea, te vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, que es aborto. ¿Te das cuenta? Ya. Pero no te habla de cómo vamos a hacer para que nazcan niños sanos, las mujeres tengan más hijos, considerando que estamos en invierno demográfico en muchos países desarrollados, ¿no? Del primer mundo, en países asiáticos. Pero bueno, esta agenda no va tanto a países ni de Medio Oriente, ni musulmanes, son todos para los judeocristianos, sobre todo, ¿no? Los de Occidente, porque busca un cambio cultural. Entonces, no hay nada más, desde mi punto de vista y por lo que yo vengo investigando, no hay nada más fuera de la realidad que la ONU. Y te pongo otro ejemplo, Luis, para que tus televidentes entiendan. Ya. La ONU, tienes el sistema de Naciones Unidas, tiene una de sus organizaciones, se llama el Fondo de Población. Claro. ¿Ok? El Fondo de Población, que por el título debería velar porque haya población sana y productiva en el mundo, su objetivo, su misión, es implementar a nivel mundial los derechos sexuales y reproductivos. Aquí hay un punto que me gustaría tocar contigo. ¿Qué hay? Y eso me muero por averiguar adelante, en futuros, pero ya más a fondo. ¿Qué hay de las personas con discapacidad en la Agenda 2030? ¿Has visto algo? La ponen en el mismo nivel que un LGTBI. Que un afroperuano, un afro, ¿no? O sea, los discapacitados tienen el mismo rango de preocupación para la ONU que un trans. Porque son poblaciones vulnerables. Ya, con razón. Ahora he oído hablar, no sé si tú sabes, de la neurodiversidad. O sea, tocan el tema, pero a su manera, como se les antoja, y por supuesto revolviéndolo con lo de género, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un objetivo transversal sea el género, o sea, que tú puedas hacer lo que puedas hacer sexualmente y no haya una inclusión verdadera, por ejemplo, con la discapacidad? Claro. ¿Pero qué buscan con la discapacidad? Eso ya lo sabemos. El aborto. Eliminar a los discapacitados futuros. Totalmente, ¿no? Es el aborto. El abortar, y por eso es como el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, y es bien macabro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el aborto. En el documento del marco de cooperación del Perú, el aborto es explícito en los anexos que vienen las recomendaciones de la ONU. Y dice que hay que abortar, ¿no? Que las mujeres pueden abortar. Y ponen como motivo del aborto, o sea, que todo el mundo puede abortar, peligro a la salud mental de la madre. Entonces, yo hablo contigo así porque somos amigos y yo sé que tú no tienes ningún problema en escuchar lo que yo te tengo que decir. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, si a la madre en la ecografía le dicen que su hijo va a nacer discapacitado, eso de todas maneras va a generar un problema en la salud mental de la madre, ¿no? Claro, entonces, eso es un motivo para el abortar al niño. O sea, que mi hijo no nazca invidente, digamos, porque me hace daño. Si tu mamá dice, no, que mi hijo nazca invidente me va a generar a mí problemas de salud mental, que claro, hay que ver si tener un hijo invidente te vuelve esquizofrénica. No, te puede generar, de hecho, desafíos como... Cuestionamiento, ¿ya? Pero no cuestión... desafíos. Tú dices, oye, yo voy a tener un hijo con una discapacidad, no es lo que yo esperaba, y va a generar un desafío diferente a una madre que tiene un hijo que no es invidente. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, dependerá de la madre y ahora pues salud mental es también emociones.
¿no? Entonces, oye, voy a estar deprimida. Ah, entonces hay que matarte al hijo. Ellos trafican con los conceptos, como ustedes señalan en el libro. O sea, son contrabandistas conceptuales. Es que esa es la batalla cultural. La batalla cultural es una batalla por la narrativa, por el contenido de las palabras. Carlos Beltramo dice algo, que es el coordinador de la primera parte de este libro, dice algo que es bien interesante. Dice, ¿tú sabes para qué existe el lenguaje? Claro, para manipular a la gente. El lenguaje, dice, no es, no, su primer una misión es para pensar. Tú piensas con tu lenguaje. Sí, es así, o sea, según, y aparte otra cosa, ¿por qué una persona es más culta que otra? Porque tiene más lenguaje y porque tiene más referencias al mundo y tiene mayor, porque tiene más cantidad de palabras para poder designar más realidades. Ah, eso piensan ya. Ok, entonces, cuando tú cambias el lenguaje, estás cambiando la manera de pensar. Por eso el lenguaje es tan importante en las narrativas culturales. Y por eso es que ya no dices aborto, porque aborto está asociado al asesinato de un niño por nacer. Entonces, ¿tú qué dices? Interrupción voluntaria del embarazo, derecho de la mujer a decidir, ¿no? Entonces cambias las palabras. Entonces, en mi cabeza, matar a un niño en el vientre ya no es asesinato, es un derecho. Ahora, felizmente, como tú decías antes, eso no le, y a buena hora, hora santa, no le entra en la cabeza al pueblo, que es lo que ellos desprecian. O sea, las mujeres ONU, supongo yo, todos estos intelectualoides desprecian a la masa porque no les entra la ideología de género ni a cañones, ¿no? Mira, es interesante lo que dices, porque cuando tú lees por qué no está avanzando el género desde la lectura de ellos, es por la arremetida de los grupos ultraconservadores y religiosos que no permiten que entre algo tan bueno y moderno, o por la ignorancia del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ellos son una élite intelectual superior, ¿no? Súper iluminada en su sabiduría de lo que a ti, simple mortal, ¿no? Lo que a mí, simple mortal, ciudadano de a pie, nos conviene. O sea, ni tú ni yo somos capaces de saber qué es mejor para mí. Me lo tiene que decir un funcionario de la ONU. Claro. Porque, es muy, muy elocuente. ¿Por qué? Porque que yo no reconozca la superioridad de la ONU me hace a mí, es una comprobación de mi estupidez. Según ellos. En el fondo, me estás malogrando el kiosco. O sea, para ellos, ¿no? Porque todo es monetario, todo es final. Como tú has dicho, todo es negocio. Y te voy a contar otra historia. Porque yo te doy las calientitas de la ONU. Sí, 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 sale, sale. Mira, en la ONU existe el Consejo de Derechos Humanos. Ajá. Y dentro del Consejo de Derechos Humanos hay una parte que es libertad de expresión. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, hay una señora que está encargada de esta parte en el Consejo de Derechos Humanos, que es la relatora de libertad de expresión, que es una señora que se llama Irene Khan. ¿Ya? Khan. Irene Khan, el año pasado, ha publicado un informe sobre la libertad de expresión, en este marco, la libertad de expresión, sobre la desinformación de género. ¿Ok? Uh-huh. La desinformación de género es lo que tú y yo estamos haciendo ahorita. Nosotros estamos, según la visión de Irene Khan y de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión, tú y yo estamos desinformando. ¿Okay? O sea, somos contrarrevolucionarios. No, estamos desinformando el género. Entonces, ella hace un papel, un documento, un paper, como se dice en inglés, donde ella habla sobre la desinformación de género y cómo la desinformación de género está haciendo que retroceda el género en el mundo. Por eso te digo, hay que cruzar documentos. Esto no viene de la ONU. ¿Y qué dice ella? Hay que combatir contra la desinformación de género como viendo mecanismos para callarlos. La relatora de libertad de expresión. Claro. Es como lo que está dándose en Argentina, que ahora quieren sacar la ley del negacionismo. No, no, la gente que está diciendo las cosas como son entre comillas negacionistas de una realidad. Le hace versión de, bueno, de ya sabemos quiénes, ¿no? Pero imagínate que cómo la relatora de libertad de expresión va a callar la libertad de expresión. Ah, esa es la paradoja, pues, orwelliana, si quieres, ¿no? Sí, entonces me parece eso, yo lo estoy leyendo en la línea de
la siguiente, que como no avanza el género como ellos quisieran y se les acaba el financiamiento, ¿no? Van a simplemente meter presión como sea, y como el obstáculo somos los desinformadores, los disidentes, los ultraconservadores, archi ultrafascistas, cucufatos, ¿no? Nos tienen que eliminar. No, ese es el plan del y como no me pueden matar, porque ya no puedes matar, o sea, ya no hay campos de concentración, ¿no? ¿Qué hacen? Te cancelan y te criminalizan, porque también hay planes. Por eso vienen estas famosas proyectos de ley o leyes de discurso de odio. Claro. Entonces, claro, lo que tú y yo estamos haciendo ahorita en otro país, como Escocia, por ejemplo, el discurso de odio, iríamos presos. Claro. ¿Te das cuenta? Eso está pasando. Entonces, lo que hay que hacer es, por lo menos en el Perú, que es en el ámbito en que nosotros trabajamos, no permitirlo. Porque tú y yo podemos estar hablando tonterías, ¿ya? Pero es nuestro derecho. Lógico. Esa es la libertad, pues, del que la señora tanto se llena la boca con eso, la libertad de expresión. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? ¿Qué pasa con los políticos que deben? Si tú lo sabes, supongo que algún político te habrá. ¿Por qué no denuncian en el Congreso sobre la Agenda 2030? ¿O hay intereses, hablando te claro? Te cuento lo que yo he investigado hasta ahorita. No tenía ni idea de que se había firmado este marco de cooperación. Porque este marco de cooperación se firma en el 2022... Lo firma el canciller Oscar Maduro en el gobierno de Pedro Castillo. Es una noticia que pasó totalmente desapercibida. Y hoy hablé con algunos congresistas con este informe que hemos hecho. ¿Ya? Y estamos viendo de si ha sido ratificado o no por la ONU. Ya lo tiene el canciller en su mano. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí, Luis, y creo que es importante ponerlo poner un poco el escenario. Primero, la Agenda 2030 y todo esto del género avanza por abajo. Claro. No es tema de agenda pública, no sale en los medios de comunicación, sale en tu programa, en el otro programa, en redes sociales, pero no es que yo esté sentada mañana en Canal 4 no, hablando de este tema, no es agenda. Están preocupados que está bien, ¿no? Que si el Roles, que si Gorriti. Entonces todo esto pasa siempre por abajo, que es parte de la estrategia, mantener a la masa distraída mientras yo avanzo por abajo, poniendo pues mis bases sólidas, para luego de repente aparece un edificio y te dices, ¿y ese edificio cómo lo construyeron? Bueno, mientras tú estabas mirando a la izquierda, el edificio se estaba construyendo por el otro lado. Claro. ¿No? Ya, eso es uno. Entonces, como esto no es agenda pública, la gente está preocupada de otra cosa, y como te decía en un momento, la gente de bien y de mal también tiene sus asuntos cotidianos y no está para leer documentos de la ONU. Segundo, hay mucha ignorancia y hay mucha gente de bien que cree que la Agenda 2030 es algo bueno, porque no se ha dado el trabajo de profundizar como nosotros estamos haciendo. Entonces, creo que la bondad de este trabajo, el aporte de este trabajo, es masticar de alguna manera conclusiones para que la gente de a pie pueda leer un documento corto donde se le hace una especie de resumen de lo que está sucediendo. Entonces hay que seguir haciendo trabajos de este tipo. Claro. Tercero, hay gente que está pagada para impulsar la Agenda 2030. O sea, tienes que pasa por abajo, gente ignorante que piensa que, en el buen sentido, que ignora que es algo malo. A ver, gente que ignora que existe la Agenda 2030, gente que piensa que la Agenda 2030 no es mala, y gente que está pagada para impulsar la Agenda 2030. Que se vendió a la agenda. Claro. ONGs, las ONGs que necesitan de la Agenda 2030 para operar, porque imagínate, todas las feministas de género tienen pues a la ONU de su lado, recibiendo millones de dólares de la cooperación internacional para implementar la Agenda 2030. Y para implementar la Agenda 2030 necesitas de funcionarios públicos que te hagan las leyes. Mira tú, hicieron dos decretos supremos, uno para que todos los funcionarios públicos reciban una formación en género y obligatoria, y cae un oficial de género. ¿Tú te acuerdas que fueron dos que sacó el Ministerio de la Mujer? Bueno, el Congreso, porque tienes dos congresistas o tres o cuatro interesados en este tema, los derogaron la semana pasada. Ya. Milagros Aguayo, Aguñante y la bancada, ¿no? Más de Renovación Popular. Dijeron, esto, o sea, tú no puedes venir un ministerio a obligarme a mí
porque firmas un decreto supremo, o sea, una norma de rango menor, aquello reciba pues algo que va contra mis principios. Claro. Mis principios. Claro. Ya, pero si tú no tienes estos congresistas. Se pasaban. No, sigue vigente. Y así te van generando todo un marco jurídico de normas de rango menor que luego sustentan una ley en el futuro que te la ponen y ya no tienes cómo hacerla. Y luego viene tu reforma constitucional y luego viene, como en Francia, que ahora el aborto es un derecho, está en la Constitución. ¿Qué esperanza ves tú en el Perú, ya que conoces el tema, hablando de la Agenda 2030? ¿Qué dirías tú, ojalá que pase? ¿Qué puede pasar y qué debemos hacer? Además de estos programas, bueno, modestamente aquí yo contribuyo y espero volver a contar contigo en alguna otra oportunidad, pero ¿qué puede pasar en el Perú que ojalá se les venga abajo toda la torre? Hay varias cosas. Lo primero, me gustó cuando Carlos Beltramo, el coeditor de este libro, dijo que la ONU necesita que la maquinaria funcione, que es como una máquina que funcione súper aceitada y perfecta. Claro, pero cuando tú tienes una máquina perfecta y metes un granito de arena, puedes malograrla. Claro. Entonces, ya. Este programa que tú dices, bueno, yo aporto con mi granito, bueno, tu granito ayuda a que la máquina... Claro, ojalá. Este libro, que es otro granito... Entonces, tenemos que hacer varios granitos que podamos trabarlo. Eso por un lado. Y estos granotes, también necesitamos granotes o, más, sí, o piedritas, ya no granitos. Esas piedritas tienen que ser congresistas, ¿no?, o funcionarios públicos que sepan de esto y desde sus posiciones puedan bloquearlo. Como lo que han hecho estos congresistas que han podido derogar estos decretos, ¿no?, estos documentos del ministerio. Y luego... participar, los ciudadanos tenemos que activarnos políticamente, y eso no significa que tenemos que ser congresistas ni ministros, tenemos que participar políticamente y levantar nuestra voz cuando algo no nos parece, organizarnos, pedir reuniones. Miren, nosotros que trabajamos desde la sociedad civil, mando cartas al ministerio, perdón, a las comisiones del Congreso, las aceptan, hacen las sesiones, elevan las preguntas, generamos presión. Y no solamente, y no es una presión en el sentido de que amenaza ni nada que ver, sino que informamos. O sea, yo me dedico, parte de mi trabajo es a informar a los tomadores de decisión de cosas que están pasando, y eso es un poco el objetivo de este libro, es informar que existe esto de una, en 100 paginitas, letra grande, que además es gratuito. O sea, este libro es de libre disponibilidad en digital. Te lo puedes bajar. ¿Dónde es? Yo lo tengo y muchísimas gracias. Pero ¿cuál es el enlace para que la gente se lo baje? Miren, entran a la página de mi organización que se llama Origen. Origen. Que es origen.org.pe. Origen.org.pe. Y te vas a la pestaña de publicaciones. Ahí... haces clic y te va a salir el libro y te descargas. Y te va a dejar lindo, a colores, más bonito que el impreso, porque el impreso hemos hecho un lote muy chiquito, ¿no?, para poder alcanzárselo a las autoridades, que tú sabes que no todo el mundo, si no lo tiene en la mano, no lo ve. Entonces, pero es de libre disponibilidad. Entonces, cuando ustedes reciban este libro en digital, no se sientan mal, no están pirateándolo. No, porque tú lo estás dando. O sea, no, gratis. Yo no te lo he robado, tú lo estás dando. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, nosotros pensamos que este aporte, este granito de arena que esperamos trabe un poquito la máquina en el Perú, sea, la gente lo lea. Y me ha sorprendido, porque cuando nosotros lo hemos publicado en redes, me sorprendió la cantidad de gente interesada en esta lectura y sorprendida. Eso es uno, ¿no? Y dos, también... creo que la metodología que hemos usado para analizar el documento peruano puede servir como base para que otros países hagan lo mismo. Claro, Perú pionero, ¿no? Tú, más allá de eso, es decirle, ok, alguien en una organización en Ecuador coja su marco de cooperación y haga un análisis, o sea, pásenlo por el mismo tamiz. Claro. Digamos, la misma plantilla. Obviamente puedes hacer 20 cosas más o menos. Eso ya cada uno depende, pero por lo menos tienes un marco, o sea, un índice, una estructura en la cual tú puedes decir, ok, voy a ver si mi marco de cooperación tiene esto, esto, lo otro. Y yo te aseguro, no lo he hecho todavía, que si comparamos los marcos de cooperación debe ser copy-paste.
Copia y pega. Sí, porque la plantilla es la misma en todo el mundo. O sea, es una gobernanza global, una macrogobernanza. Bueno, el Perú, entre comillas, provincita, a la provincita llamada tal cual, no voy a mencionar el nombre de país, bueno, le aplican lo mismo, es la aplanadora. Es un Sinamos mundial, digamos, lo que hay en la ONU, ¿no? Occidental. Occidental, bueno, porque por ahora. Porque, no, pero ellos saben, a ver qué entran donde los musulmanes. Vamos a ver qué pasa ahí. No van a... O sea, ni siquiera pueden parar una guerra ahora. Dime una pregunta ya un poco curiosona. Con el cambio de, bueno, el cambio de figura en el gobierno con la señora Boluarte, ¿ha habido una actitud distinta frente a esto de género? ¿Frente a la agenda? ¿O es lo mismo? Es que ella no sé si... O sea, al menos que tengas un Milei que baja el dedo y desactiva todo, o pide desactivar todo, ella no ha hecho eso. Por lo que yo tengo entendido, no es que haya bajado el dedo, de hecho me desactivan el género. Pero... sí hay personas adentro que están más atentas, creo yo. Sin embargo, mientras tengamos el bastión del Ministerio de la Mujer, que es bastión género 100%, sí, claro. ¿No? Y que no sé, es como un territorio feminista, ¿no? Siempre se lo dan, es como para que las feministas no molesten, denle su ministerio. Le dieron su caramelito. Igual que el Ministerio de Cultura, ¿no? Que son los dos bastiones progresistas de nuestro país, más progresistas. Eso del Ministerio de Cultura, bueno, en mi opinión fue la metida de pata de Alan García, ¿no? Pobre, bueno, pero en fin. Ahí pero no... bueno, nadie... Bueno, digo, comentario mío. Sí. Ya. Pero digo, sí, hay muchas metidas. Yo tengo otra crítica más para Alan, que en paz descanse. Sí, no, que se le extraña, ¿no? Entre paréntesis. Como... Sí, o sea, digo, yo también creo que otro error fue... gobernar con los ONGs y los caviares, ¿no? Desde mi punto de vista, era la oportunidad de oro, ¿no? Pero claro. Para debilitarlos. Pero bueno, ¿qué puedo? Ya la historia, pues todos somos generales después de la guerra. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero nada, en realidad este libro, como les digo, es de libre disponibilidad y yo creo que es importante porque con un caso práctico como el Perú, ¿no? Tú puedes ver cómo funciona, cómo es que se mete la ONU en las distintas tejidos de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo nació este libro? ¿Quién le dijo a quién, oye, hagamos algo sobre el Perú? O sea, ¿tú tenías la idea o qué pasó? Ya, te cuento. Lo que pasa es que yo vengo estudiando mucho lo del género hace muchos años. Ya. Y ya pasé desde la parte teórica y aquí se ve un poco más la parte de cómo se implementa. Entonces estuve investigando, comencé a mirar cómo entraba la cooperación internacional, ¿no? Sobre todo lo que era en la educación peruana, hasta que poco a poco, vas pues desde un caso concreto como una ONG peruana, comienzas a trepar en tu investigación y llegas pues a la mamá del cordero, ¿no? Claro. Entonces, tengo muchísima información, o sea, podría escribir... De verdad, con humildad te digo, podría escribir una enciclopedia. Viene otro trabajo más que más adelante tenemos la primicia. Exacto, pero lo que es importante decir es que escribir todo sobre la ONU es muy ambicioso y me parece poco eficiente. ¿Por qué? Porque si yo tendría que poner en un solo texto todo lo que podríamos poner, sucederían dos cosas. Todavía no estaría publicado y nos pasarían por encima, por lo menos con esta primera entrega tenemos... ¿no? Una primera visión y segundo, libros muy grandes, desafortunadamente la gente tampoco los lee, porque no, mejor es ir haciéndolo por partes. El que mucho abarca poco aprieta. Entonces, ¿no? He sido, como digo, un granito de arena. Y segundo, es que cuando nosotros trabajamos, tenemos alianza con el Population Research Institute de Iberoamérica. Y este texto, en la primera parte, también participó el Population Research Institute de Europa. Entonces, cuando yo les conté a las personas con las que trabajo acá en Iberoamérica, le digo, oye, mira, estamos escribiendo esto, dijo, acaban de terminar el texto este de análisis de la resolución, ¿no? Que es el que se llama Desenmascarando la Agenda 2030, y revísalo. Entonces lo revisamos y vimos que era como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Ya, porque ellos hacen el análisis de la agenda ideológico y nosotros ponemos el caso práctico. Entonces es un complemento perfecto. Y aquí, si me permiten, quiero hacer también una llamada positiva de atención. Me parece que es una muestra extraordinaria de cómo podemos sinergizar entre instituciones. Por supuesto. Porque somos pocos ahorita.
tenemos pocos recursos, porque ya quisiéramos estar financiados como los otros, como la Agenda 20, los que claro. implementan la Agenda 2030. Entonces, ellos aportan, nosotros aportamos. Viene Proforum, que es el coeditor, dice, a mí me interesa, entro. Entra el Population Research Institute, Origen, y somos al final entre 4 o 5 instituciones que hemos logrado sacar adelante esto. Más el equipo de trabajo, el diseñador. Entonces tú dices, y ninguno está mirando quién es más popular, esto es mío, yo quiero salir en la foto. Es por adelante la causa y la misión. Cuando tú pones por delante la causa, la misión y el bien común, y dejas de lado tu protagonismo y tu soberbia de querer ser, puedes lograr un... O sea, me parece un best practice, una buena práctica de claro. cómo tenemos que trabajar a nivel peruano, a nivel regional y a nivel mundial. Y algo que yo quiero puntualizar, no sé si se entiende el ejemplo. Yo, lector, puedo estar seguro y siento que ese libro no es fruto de mis impuestos, le hace una vulgar consultoría, ¿no es cierto? No, ¿qué va a hacer tus impuestos? Por eso, pues. Estoy... Ni para leerlo, ni un sol. Por eso, a eso voy. Esta es una edición popular, me acuerdo en la UNED. Ediciones populares que salían ahí libruchos así, bueno, de los socialistas. No, esta es una edición ciberpopular gratuita. A mí no me ha costado mis impuestos. O sea, valoro eso. ¿No? Es totalmente, desde nuestro punto de vista, honesta intelectualmente. Que te guste, no te guste. Que te... Ya, eso es otra cosa. Aparte, hay gente que le dirá, que te dice, oye, falta esto. Ya salió uno en Twitter a decir, es muy reducido. Muy o sea, siempre, o sea, digo, has debido abarcar esto. Mira, bueno. Hazlo tú, pues, papito. No, es como, bueno, mira, esto es lo que creemos que es justo ahorita. No es un trabajo honesto. Es como tú me mencionabas antes del programa, que tiene un aparato crítico importante. O sea, todo está sustentado a pie de página. ¿Cómo debe ser, pues? No es un trabajo académico, pero tiene el rigor de un trabajo académico, ¿no? Entonces... ¿Por qué no es académico? Perdona que sea... Porque no lo hemos presentado como un paper, o sea, no cumple todos los requisitos de forma que tú tienes para presentar un paper académico a una revista indexada. Eso es lo que trato de decir, pero tiene un rigor en la investigación y en el análisis académico. ¿No? Pero no cumple, tú sabes que para todo esto ahora hay formatos preestablecidos de cómo presentar pues, los pies de página a todos así o así, ¿no? Entonces, pero sí hemos tratado de una uniformidad. Y aparte otra cosa importante, yo este texto lo he escrito, pero ha pasado por 2 editores, no solo de estilo, sino de contenido, de fondo. Entonces es un trabajo conjunto. Yo presento una investigación y a mí me encanta ese trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que acá sale, ¿no? El texto final. No, dice el diseño, el cuidado editorial, que es Klaus Berthold, con el cual yo escribí otro libro anteriormente, pero él ve el cuidado editorial. Es súper meticuloso en, por ejemplo, señalarme dónde hay que complementar, dónde puedo contradecirme, donde tengo que pulir. A veces me dice, acá tu visión es muy subjetiva, ¿no? Y de verdad es... Eso es muy bueno, ¿eh? No, súper bueno, súper... Por eso es que yo me atrevo a hacerlo, porque sí es un trabajo en equipo, ¿no? Ayer me da risa porque iba a imprimir pues, mis documentos de género, que eran, no sé, acá en la fotocopiadora, ¿no? Imprimo todo lo de la ONU y me fui con un paquete que necesita maleta. Y me da risa porque yo decía, acá viene el siguiente libro, ¿no? Y es cómico porque como nosotros tenemos pocos recursos, las fotocopias costaban, o sea, las costaban 300 soles. Sí. Entonces era como, vamos a gastar tanto. Y claro, la persona que trabaja conmigo me miraba y me decía, escúchame, de estos 300 soles sale un libro que tú vas a... A veces yo prefiero leer en la pantalla por ahorrar. Claro. Porque así es. O sea, es un trabajo de meticuloso, cuidado y de pocos recursos, por lo cual para mí tiene mucho mayor mérito, digamos. Bueno, Juliana, el tiempo es así. Ay, qué así. Pena.
A mí me da pena, yo te invito así, te comprometo, o en otro programa me gustaría volver a seguir conversando contigo otro lunes. Cuando tú quieras. Hablar sin límites sobre estos temas y otros que tú tienes información, así que te vamos a en el mejor sentido de la palabra, aprovechar para que nos informes. Excelente. Ok. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes a las 3 los espero una vez más, sin límites, por Canal B. Mi nombre es Luis Hernández. Gracias por estar con nosotros. Chao.